Hola de nuevo, amigos en camionautas. Hemos hecho un alto en el camino, en la ruta que llevamos en una semana, prácticamente 3.000 kilómetros a bordo del Mercedes-Benz Clase X 350D 4MATIC. Es decir, una auténtica delicia. Esto en principio es un camioncito, vamos, una pickup, o sea, un camión ligero de doble cabina y tracción 4x4. Decir esto es no describir absolutamente nada de lo que se siente a bordo de un vehículo tan especial como este Mercedes-Benz. Estamos ante una pickup, es decir, un vehículo ligero que a la vez es de carga y todoterreno. Puede cargar una tonelada, asimismo dispone de cinco plazas bastante confortables para tratarse de una pickup, pero lo cierto es que es también un vehículo de alta representación, un vehículo comercial, podríamos decir, y un todoterreno con buenas aptitudes. Si a eso le unimos que al tratarse de la versión diésel V6 es un fantástico de volakilómetros, vemos por qué al principio os comentaba que este es un vehículo ciertamente especial. Es, digamos, una solución a medio caballo entre un turismo de lujo y un todoterreno, al que además le podemos sacar bastante partido, tanto para el tiempo libre como para el trabajo. A lo largo de nuestra prueba en este Clase X de Mercedes, la versión 350D V6, hemos destacado de entrada lo bien que se comporta este vehículo en recorridos por autovía, por carreteras de primer orden. Para hacer largos viajes,
La única pega que le pondríamos es que quizás se queda un poco corto de autonomía, pero eso es que en modo eco estamos haciendo algo más de 600 kilómetros. ¿Son muchos kilómetros? Sí, pero es que aquí va a estar a gusto que realmente cruzarías Europa en él. Como todo terreno, bueno, hay que ir con un poco de cuidado. ¿En qué sentido? Si vamos por pistas con grava, tierra, conviene ser prudentes. ¿Por qué lo decimos? Porque la caballería disponible es simplemente abundante y muy abundante. Entonces conviene ser conscientes del tipo de neumático que llevamos y el terreno por el que vamos. Eso sí, la electrónica está para ayudarnos y ese es otro de los puntos fuertes. Estamos en un Mercedes-Benz y en un Mercedes-Benz alto de gama. Dispone de reconocimiento de señales, dispone de ayudas a la conducción, de alertas si cambiamos de carril, en fin. Todo lo que se le exige hoy en día en cuanto a electrónica para apoyar la seguridad al volante. Ese es otro de los grandes puntos fuertes. Y el otro punto fuerte, pues el que corresponde a este concepto de vehículo, la gran versatilidad. Puede cargar una tonelada en la parte trasera y remolcar otras tres. Y además, en un vehículo que no deja de ser un todoterreno con capacidades sorprendentes. Pagas un precio elevado, tienes un consumo algo mayor que en un turismo, que en un monovolumen, pues sí, pero esta versatilidad no te la ofrece ningún otro tipo de vehículo. Si hablamos de prestaciones, siempre moviéndonos por España, es decir, 120 kilómetros de velocidad máxima, pues bueno, hemos obtenido unos consumos medios del orden de 10, 10,2 litros a los 100 kilómetros exactamente, que no nos parecen en absoluto exagerados. Repetimos, vehículo de altas prestaciones, muy generosamente calzado, en fin, unas condiciones que no son para quien esté obsesionado con lograr bajos consumos. A cambio, pues bueno, no habrá un adelantamiento difícil si os da por apretar el acelerador a fondo. Eso este vehículo os lo garantiza. El cambio 7G Tronic es muy ágil, su electrónica está muy bien adaptada. Consigue, por ejemplo, que cuando frenas el cambio te acompañe reduciendo y aprovechando la retención del motor. Pero es que además Mercedes no abandona su estilo de ofrecerte las levas en la parte trasera del volante, de modo que de un modo ágil y rápido puedes reducir y mandar tú manualmente sobre la electrónica del cambio de marchas.